Hello, hello. Good evening. Hello, teacher. Good evening, good evening. Mil disculpas para empezar, que les dije que íbamos a estar 5 minutos antes, pero mi conexión estaba malísima, así que tuve que reiniciar el modem. I'm sorry. De hecho, no sé por qué no se ve la cámara. Ya voy a estar revisando eso. Ok, yo sé que está lloviendo. ¿Sí está lloviendo donde se encuentran ustedes ahora o no? Sí, teacher. Yes, teacher. Y yo vi que mandaron al grupo, sí, pero desafortunadamente las decisiones de suspender las clases vienen tanto del INSAFOR como de, pues, de inglés corporativo, ¿verdad? Entonces ambos han dicho que las clases continúan, pero que se comprende si en algún momento ustedes no se pueden conectar, ¿ok? Se comprende si la situación está demasiado fuerte, la lluvia, de los vientos, yo sé que está haciendo vientos, o que usted se está dirigiendo a su hogar y pues no puede conectarse, se comprende. Así que solo nos dejan saber, ¿verdad? Porque siempre hay que saberlo en el chat porque se llena un reporte. Entonces, para que nosotros podamos llenar en el reporte cuál fue la circunstancia por la que no se pudo conectar. También el MINED ha girado órdenes de que las clases se suspenden de manera presencial y virtual, pero nosotros no somos una dependencia del MINED, somos del INSAFORP, perdón, somos del INSAFORP, y entonces hasta que el INSAFORP gire un comunicado de que se suspenden clases, hasta entonces podríamos nosotros suspender las clases, ¿de acuerdo? Para que quede claro ahí eso tato, ¿verdad? No voy a decir nada, lo voy a ir a demandar porque ahí está en la cámara ya, solo que ahí está. Creo. Entonces, ese es el motivo para que lo sepan, para que sepan por qué no se pueden suspender las clases, ya que estos cursos son con becas y se manejan con límites de tiempo. Así que ese es el motivo. Si más adelante se suspenden, nosotros les comunicamos, pero por el momento todo sigue igual. Bueno, anyways, ya enough, bla, bla, bla. Welcome to the class. Bienvenidas, bienvenidos a esta que es su segunda clase. This is your second class here at Inglés Corporativo. Ayer pude ver que algunas personas ya tienen un poquito de nivel de inglés. So we're gonna just get better. Solo vamos a mejorar de aquí en adelante. Algo que olvidé decirles ayer, que les voy a comunicar en este momento, es que yo sé que a veces es muy difícil querer hablar inglés frente a las demás personas, porque tenemos miedo de que se rían de mí, tengo miedo de que pues me digan algo, que sepan que no puedo. Les tengo una noticia. Si todas y todos están en este nivel, es porque no pueden tanto, ¿de acuerdo? Pero, ¿están para qué? Para aprender. Estamos acá para aprender y todos estamos juntos y juntas en este proceso. La única persona que les puede decir algo soy yo. Y resulta que mi trabajo es que aprendan. Así que no les voy a decir nada que sea malo, sino que solamente orientarles. Como a mí siempre me gusta manejar mis grupos como un equipo. Aquí todos avanzamos, todos nos ayudamos. Todas y todos estamos ahí por si el compañero o la compañera se equivocó. Yo voy, le ayudo, le explico. Yo puedo ser esa ayuda, ¿verdad? Si yo sé un poco más. Y los compañeros que necesitamos ayuda, siempre nos vamos a dejar ayudar. No vamos a estar como, ah, no me esté diciendo nada. O yo puedo todo, ¿verdad? Si nos dicen algo, es porque quieren nuestro bien. Ya ha pasado a estar en grupos donde las personas se sienten cohibidas por ese motivo, ¿verdad? Porque no, pues sienten que le van a criticar. Aquí nadie va a criticar a nadie, nobody, ¿ok? Aquí todos nos ayudamos, progresamos. Ese es el propósito, que progresemos juntas, que progresemos juntos, ¿ok? Yes, eso olvidé mencionarlo ayer. Yo sé que no es así como de las indicaciones generales, pero sí, me gusta que el grupo se mantenga de esa manera, ¿ok? Yes. Yo entiendo el lenguaje de señas de el salvadoreño. Okay, perfect. Now, let's go with the class. But before we start with the class, I need to go with the attendance. Okay, so I'm going to start right now with the attendance. Today is Tuesday. Bueno, y siguen las clases suspendidas para mañana, ¿verdad?
Okay, let's continue. Adalys Mendoza de León. Present. Yes, de León. De León todo unido o de León. De León todo unido. Okay. Alejandro Antonio López Velázquez. Okay. Ana Marisol Zamora Castillo. Present. Briseida Magalí Romero Rivera. Present. ¿Es Magalí o Magali? Magali. Ok, Magali. Carlos Manuel Velázquez Hernández. Present. Ok. César Alexander López Beltrán. I'm here, teacher, perdón. It's okay, it's okay. Christopher Steven Rivas Abrego. Ok. Claudia Isel López Córdoba. Present, teacher. Ok. Edgar Fernando Portillo Cabrera. ¿No? El present, teacher. Ok. Elmer Antonio Flores Navarrete. ¿No? Ok. Hello. Ahí está. Ok. Creo que me está escuchando con un poquito de lag, un poquito de, ajá, por él. Ya. Okay. Fabián Alejandro Hernández Nativi. A ver. Griselda Lisset Moreno de Bonilla. Present. Okay. Fabián, lo veo, pero no lo escucho. Pero sí lo puedo ver ahí. Al internet, I guess. Yeah. Well. Jennifer Yasmín Panameño Navarro. ¿No? Jennifer Andrea Marroquín Juárez. Present. Okay. Jocelyn Natalia Mancía Zamora. Present, teacher. José Luis Castro Martínez. Aquí estoy, teacher. Here. Here. Okay. I am here. Excellent. Josué Andrés Osorio Cordero. I'm here. Okay. Catherine Michelle Sorto Aragón. Kelly Michelle Aguirre Fuentes. Laura Fabiola Martínez de Morales. Present. Okay. Leslie Natalie Orellana Hernández. Present. Mario René Funes Bonilla. I'm here, teacher. Mónica Arline Barrera Morales. Present, teacher. Raúl José Reyes. Rudy Armando Mendoza Rodríguez. Sergio Jimmy González Enríquez. I'm here, teacher. Excellent. Stephanie Abigail Quintanilla Valladares. I'm here, teacher. Teresa de Jesús Cruz Navarrete. I'm here, teacher. Xiomara Marjorie Barrera Rivera. I'm here. Okay, that will be it. ¿Me quedé sin mencionar a alguien de nuevo? Okay, let's continue with the class. We're going to continue with the topic. Topic es tema. The topic we have for today. And yesterday, we were practicing the I, you, he, she, it, we, you, they. Que son los pronouns, ¿verdad? ¿Recuerdan? ¿Ya? Y estábamos practicando the possessive pronouns. ¿Yes? Vimos así como a grandes rasgos por el tiempo que teníamos. But now,
Let me explain you a little bit more into detail. Así que la cámara se ve vistosa. That's better. Los audios. Ok. En inglés siempre necesitamos los pronombres, ok. Siempre necesitamos los pronombres para hablar en oraciones. En español a veces no los tenemos porque utilizamos el sujeto tácito. ¿Alguien sabe acá cuál es el sujeto tácito? El sujeto tácito es el que está en la oración. Bueno, no está en la oración, sino que nosotros podemos, ¿qué? Podemos saber que hay algo de el que está hablando, pero no está específicamente ahí. Exacto. No sé si me explico. Yes, yes, you did. Ok, básicamente es aquel sujeto que está, pero no está tal cual, ¿verdad? Está implícito, diríamos, ¿no? Por ejemplo, yo voy a trabajar. Si yo no digo yo, solo digo voy a trabajar, usted comprende que me estoy hablando de mí. Eso es un sujeto tácito. Está ahí en la oración. En inglés no se puede hacer eso. Siempre tengo que escribir I'm going to work. I. Siempre va el I. Hay casos específicos donde no va el sujeto, pero son otro tipo de oraciones. En oraciones, basic sentences like this, siempre necesitamos el sujeto. Entonces tenemos I, que significa yo. You, que significa tú, también significa ustedes y usted. En inglés no hay esa diferenciación de usted y tú, ¿verdad? También nosotros tenemos hasta el voseo. Rudy sí pasé lista, pero ya en unos minutos vuelvo a pasar, así que ahí le vuelvo a poner ahí. Le pongo su chequecito. Don't worry. Ok, he es él. She es ella. It es para animales y cosas. A veces sí le podemos decir he and she a los animales también porque les tomamos cariño, ¿verdad? Y les llamamos por su género, he and she. Pero es it en general, ¿verdad? O para las cosas. La casa es it. We, nosotros. You, aquí está dos veces porque este es el plural. Ustedes. And they, ellos o ellas. Esto no tiene género. They es en general. Puede incluir ellos, ellas, solo de ellas, solo de ellos. It's okay. Ahora, ahí desde sus casitas vamos a repetir. I, repeat please. You, he, she, it, we, you. They. Recordarles una cosa bien importante es que si les digo que repitamos y no repetimos, o sea, yo les vi, eso me basta a mí, eso me basta, verles, no escucharles porque yo sé la interferencia y todo, it's okay. Pero si usted a conciencia solo está haciendo, ¿a quién creen que le afecta? A ustedes, porque la práctica es de ustedes, ¿ok? Ok, so these are pronouns, los que sustituyen a los nombres, pronouns. Then we have the possessive adjectives, y se les llama así porque también tenemos unos possessive nouns, esos ya más adelante los vamos a ver. Then we have my, es mi, your is tú, el tú sin tilde, ¿verdad? Porque sabemos gramática en español, ortografía, perdón. O tú o su, ¿verdad? Como su carro, de usted. Tu carro, de tú, de vos. His es el su, de él. Aquí en español casi usamos la misma palabra siempre, su y su. Pero en inglés, porque su de él es su casa, ¿verdad? Su de ella es su carro, siempre es lo mismo. Pero en inglés cambia según el pronoun. He is his. She is her. O sea, su de ella, her. Para it es its. Para el su de animales o cosas, it's. Para we is our. Our. For you is your. Your. For they is their. Their. Okay? Their. Esos son los
possessive adjectives. Possessive adjectives, just like that. Okay. Vamos a repetir entonces. We're going to repeat and you please repeat after me. My, your, his, her, its, our, your, their. Okay. Yo creo que ayer no tuvimos la oportunidad de trabajar en un ejercicio que ahorita en este momento les voy a compartir. Wait a second. O si trabajamos, en una página dinámica o no, no, ¿verdad? We didn't have the chance. Les voy a explicar cómo funcionan las páginas dinámicas para que me entiendan qué quiero decirles. For example, I'm going to show you. Les voy a mandar esto, un link para que entren acá. Esto no necesitan completarlo. It's okay. You don't need to do it. Y van a completar estos ejercicios utilizando her, your, its, my, his, or their. Como ya lo saben, ¿verdad? And vamos a completarlo aquí con las letritas. For example, says, I am Lisa. Hometown is Toronto. Estamos hablando de Lisa. I, but is I. ¿Cuál sería el posesivo aquí en este caso entonces? My. My, correct. My hometown is Toronto. Entonces voy a ir haciendo este ejercicio así. Seguir al exercise number 8 y le voy a dar aquí terminado. Then voy a dar, no voy a dar enviar las respuestas a mi profesor, sino que voy a dar comprobar mis respuestas. Y arriba, bueno, aquí en este caso no aparece, es cierto, este ejercicio no los lanza. Ah, déjenme, mal ejercicio para explicarles. Think this one does. Read and match. Oh yeah, this is a mejor. Yeah, this is better. We're gonna I'm gonna show you with this one. Okay. Sorry. Okay, for example, aquí, I. El possessive para I is my, decíamos, right? En el ejercicio de abajo solo vamos a completar según. My sister has got a dog. Okay. My sister, a dog. Okay, so my sister. ¿Cuál sería el posesivo? My dog. My sister. Estoy hablando de mi hermana. Mi hermana es una. Her dog is brown. Y así voy a ir seleccionando acá. Luego doy acá. Comprobar mis respuestas. Este sí me lo va a lanzar. You see? Ahí se ve la respuesta arriba. Entonces, este link, I'm going to send it to you. Se los voy a enviar para que lo trabajemos en equipos. Así como trabajamos en los breakout rooms ayer, ¿recuerdan? Entonces, el propósito del breakout room es que vamos así. Les muestro, vaya, esto va con esto y vamos con los compañeros. Y aquí, ¿cuál va? Ah, aquí va tal y así. No solamente voy a ir haciendo el ejercicio para que los compañeros lo vean. Quienes están desde computadora se les va a hacer más sencillo porque solo le van a dar clic en compartir pantalla abajo. Y, o sea, abren el link que le voy a mandar. Después de abrirlo, le dan compartir pantalla de Zoom y les va a aparecer la pantalla donde se encuentra el ejercicio. Lo vamos completando together como un team, o sea, como un equipo. Y al final voy a llegar yo a ver sus notas a cada una de las salas. ¿Se comprende? ¿Ya? Yes. Excellent. Now, I'm going to send you the link. Una pregunta. Yeah, ¿Será individual o en todo el grupo contestaríamos esas preguntas? En grupo, exactly. It's a group work. Uh-huh. Es un trabajo en equipo. It's a group work. Por eso les mando. Ahí, entonces vamos a colaborar, ¿no? Entonces, si el compañero decía tal, no, acuérdese, compañero, remember that is she. Estamos hablando de she, entonces no es his, es her. Ah, ok, entonces vamos colaborando así. No solamente vayan a llegar a hacer el trabajo como, ah, vaya, esta es esta, boom, terminar y ya. Y el compañero, bueno, ¿y qué hicieron, verdad? Si a mí se me hace más sencillo, voy y le ayudo a mi classmate. ¿Se comprende? Yep. Yes, excellent. That's the attitude. Les mandé ahí en el chat ya está el link. We have the link in the chat. So I'm going to make the groups and let's go. There you have it.
Ahí están las invitaciones. Please join the breakout rooms. Unámonos a las breakout rooms, please. Sergio, Stephanie, Claudia. Claudia, ¿no le llegó la invitación? Se la vuelvo a mandar si no le llegó. It's okay. Claudia, ¿no le llegó la invitación? Yes, teacher. Pero no sé qué pasó. Vaya, la voy a unir a otro grupo, don't worry. Ahí está. Thank you. Uh-huh. You're welcome.
Hello, Elmer. Hello. Hello, hello. ¿Puedes escuchar, Elmer? Hello. Ya estaba trabajando o acabo de entrar. Ya estaba, lo único que me conecté con la computadora. Ah, ok. ¿En qué sala está? En la sala, ya le digo, yo veo el teléfono, permítame. Ah, en la 2, ya lo vi. Sí, en la 2. Okay. Ahí ya ahorita lo mando. Yo no, ni yo no lo escucho. Creo que ha de ser tu red. ¿Qué pasó? Alguien me mandó a llamar. Hola, sí. Hola, Nick. Hola, teacher. ¿Qué pasó? ¿Ya terminaron? Sí, solo teníamos la duda de en la oración de los Simpsons. Sería Day, ¿verdad? Exactly. TV. Exactly. Porque estamos hablando de varias. Es el único en el que. Ah, ok, this is the only one. Vamos arriba. Wanna see that great? Quiero ver la nota. Ah, ok, good job. Solo ese, ¿verdad? Yes, good job. Excellent. Yes. Job. Excellent. Thanks. Yeah. A ver la nota. I wanna see the great. Excellent. Good job. Good job, guys. ¿Y la nota? Hello. Hola. Hello. ¿No hay nota? Yo me saqué 9 de 10 porque me equivoqué en la de los Simpsons. ¿Y como grupo no trabajaron? Sí, también. Okay. Como grupo 10, todo. Ah, ok, excelente. Pero no me muestran pantalla, ¿no hay pantalla? Yo traté de compartir, pero se me traba la computadora. No sé si alguien puede. Yo como me acabo de conectar con la computadora, no me parece el link para ver el cuestionario. Ok, bueno, se lo voy a reenviar. Ahí está. Ah, correcto. Ok, sigamos entonces. Jax tiene dos amigos. Despleguemos ahí. Entonces sería Jack. Estamos hablando de él, ¿verdad? Entonces en este caso podría ser his friends are Bob and here. His. No, ¿verdad? Yeah. No. Ay, se va a acabar el tiempo. Excelente. Lo voy a mandar en
Hello again. Hello, hello. Hello, welcome again. Ok, tengo unos grupos ahí que no han venido todavía. The group number 3, number 2, pero ya en un segundo, boom, vuelven. Excelente. Ok, Teresa, gracias. Thank you for letting me know. Ok, now, vi que a algunas personas sí les costó un poquito esto de entrar a la guía, desarrollarla, tal vez porque no sabían cómo se manejaba y esto. But it's ok, vamos a ir así aprendiendo poco a poco estas cosas desde la tecnología. Yo sé, la primera vez que se trata con algo que no se ha tratado, pues es difícil, I know. Pero vamos a ir poco a poco. Now, agradezco mucho a las personas que se ponen, porque fui a un grupo y me gustó eso. Terminaron la actividad, ¿qué decidieron? Ok, ¿qué hacemos ahora? Se pusieron a leer las oraciones. They started reading the sentences. And that's good. Eso está bien, porque eso es una práctica para ustedes. Porque la teacher anda supervisando los demás grupos, evaluando y así. Entonces ustedes se quedan y practican más. That's fine. Eso está muy bien. Thank you very much. De verdad que me gusta ese tipo de iniciativas. Now, vi que les fue bien. You got good grades. Creo que 9 fue la mínima que vi. 9 was between 9 and 10. You got good grades. Si tuvieron buenas notas, por lo tanto significa que vamos ahí poco a poco dominando el tema. Now, we're going to continue with a very, very basic topic, un tema muy básico, el ABC in English, que probablemente hasta no sabemos canciones de ABC, right? But we're going to learn it now. Vamos a practicarlo, we're going to learn, vamos a aprenderlo, pero también les voy a explicar pronunciaciones específicas que nos pueden estar haciendo un problemita. Okay, let's go with the ABC. Aunque no me crean, del ABC, las letras que pueden ser difíciles si no se practican bien son las vowels. The red letters here. Yes, they can be difficult sometimes. Okay, now, I'm going to read it. Lo voy a leer para ustedes. So you just pay attention. I'm going to read it for you. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, let's do it. Ahora ustedes, you can repeat in your houses. Ustedes pueden repetir desde casa. A, B, C, D, B, E, E, F, F, G, G, H, H, I, J, J, K, K, L, L, M, M, N, O, O, P, P, Q, Q, R, S, S, T, T, U, U, V, 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 W, W, X, X, Y, Y, Z, C, Z. Ya les explico bien qué pasa ahí. Deme un segundito. Ok, now, aquí hay pronunciaciones que pueden causar problema
pueden ser las vowels, pero también están estas, ya se las muestro, que pueden ser problema. This one with this one. Puede haber confusión. Then we have, what the, what was the other one? Oh, yeah. This one and this one. And we also have this and this. Les explico. Esta B que está acá se llama la B labial. Solamente se dice B. Labios son los más involucrados. B. B. Normal. En español, a ver, las dos se dicen iguales, por eso nos causa confusión. Y esta letra que está acá se dice V. V. Esto es labio dental, por lo que se ocupa. El labio inferior va en medio de los dientes así. V. 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 Y hace una pequeña salida como de aire que hace vibración. V. 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 Entonces es muy diferente. A ver, cuando aprendemos a hablar algunas palabritas en inglés, aprendemos la de I love you, ¿verdad? Ah, esa se la saben. I love you. ¿Y saben qué? ¿Por qué terminaban esas relaciones? Porque lo estaban diciendo mal. Es love. Love. ¿Ok? Aquí. I love you. Ah, ya sé por qué no funcionó. Exactly. Love. Es with V. V. ¿Ok? Ahora esta está sí. Sí, ¿cómo decir sí en español? Sí. Pero también tenemos Z. Z. Like that. Z. La diferencia es que esta suena como una abejita y los dientes aquí. Y no sale aire. Eso es lo principal. Si pueden poner su mano aquí enfrente de su boca, se van a fijar. En esta sí sale aire. Sí. Sí. En esta no tiene que salir. Z, 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 Z. Si sale aire lo están diciendo mal. Z, es Z. Aquí. Dientes juntos y una pequeña vibración adentro. Z, Z. Tampoco como Z, porque no es exagerarlo. Z, Z, Z. Puede ser difícil, pero la práctica nos va a llevar ahí. Z. Now. Y estas dos de acá. Esta es M. M, y esta se queda en medio de los dientes, la lengua así, en, suena diferente, en medio de los dientes, en, M, en, ok. Let's go again, poniendo atención a eso específicamente. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, V, W, X, Y, Z, Z. Okay. I'm going to give you some time. Tome una captura. Take a screenshot. You can take a screenshot. Y vamos a practicar. Vamos a ir de nuevo a practicar con nuestros classmates rapidito. It's gonna be quick. Pero quiero que digan una vez, cada quien tiene que tener una oportunidad. Once, at least once, to say the ABC. Por lo menos decir una vez el ABC. Y después vamos a intentar deletrear nuestros primeros nombres. O el que más fácil les resulte. Si es muy complicado, right? The easiest one. Okay? Para empezar a practicar. Y luego vamos a venir a hacer una actividad de deletreo aquí. We're going to do a spelling activity. Spell es deletreo. Spelling activity. Okay. So first, I'm going to give you the chance to practice. Okay. Van a tener una oportunidad de practicar en sus breakout rooms. Y luego volvemos a hacer la actividad del spelling. Yes. ¿Se comprende? Excellent. Yes.
Excellent, that's the attitude. Thank you. O sea, me siento solita ahí que estoy hablando. Ah, y ya casi le voy a pasar una asistencia más. Excellent. Wait. Bueno, vamos. Fabián, ¿no le llegó la invitación? Hello, César. Fíjese de que me sacó el sistema, teacher. Ahorita estoy entrando de nuevo. Ah, ok. Ok, le voy a enviar ahí a la sala. Ok. Avisamos. Gracias. Excelente.
Being recorded. Hello. Okay, let's do que ya me está escribiendo los alumnos de la otra clase. Be patient. Ok, now, vamos a hacer una pequeña actividad, pero rapidita. It's gonna be really quick. Les voy a mandar acá, les voy a decir una letra y ustedes tienen que mandarla al chat, ok? Pero elijan privado, ahí hay inglés corporativo nada más. Porque si no, la van a copiar, ok? Elijan ahí privado, inglés corporativo en el chat. Les envío les voy a decir letras y ustedes las mandan. So it's gonna be para ver si las reconocen. La primera letra va a ser la letter C. ¿Está bien? Excelente. Ven, ya tenemos ahí un par de. Dije C. No dije Z, right? Dije C, como C de casa. Sí. Siguiente. Uh-huh. Así, no, no dije sí. Dije sí, pero no sí. Ok. Ok, let's go. Siguiente letra, M. Uh-huh. Ok. Envíen solo inglés corporativo, no a todos. Cambien eso ahí, please. Ok. T. T. Ah, bien rápido. Son competitivos. Ajá. Ok. Dije T, no P. T. T like tomato. Like, no va a regalar punto. No va a regalar punto, dice. Oh, maybe, maybe. Can be, can be. Miren, el tiempo. Bueno, mañana vamos a seguir con esa actividad porque el tiempo ya apremia. Solo quiero saber quiénes se me conectaron después de la hora. Para que aparezcan siempre en asistencia, please. Tengo Jennifer Yasmín, ¿se conectó? No. Christopher Steven. No. Catherine Michelle. Here. Ok. Kelly Michelle. No. En Raúl José Reyes. Tampoco. Ok. Okay. ¿Quién? Rudy, Rudy. Ok. Yo entré 4 minutos después, no sé si me corroboró ahí. Rudy. Yo entré 5 minutos. 5 o 6, creo. A ver, a ver. Raúl tengo ahí y Rudy también, ¿verdad? Ya, yeah. Ahí estamos. Sí. Ya están ahí en el checklist. Ok. Nos vemos mañana porque voy corriendo a la otra clase. Ok. Bye bye. Continuamos con la clase. Bye. 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 Good night, everyone.